país, buenos días mi gente, especialmente a mis colegas pedernalenses. Esto es aquí lo que se llama el balneario de Cabo Rojo. Esto es lo que totalmente disfrutamos nosotros los pedernalenses, y hasta el día de hoy todavía venimos, no con tanta confianza, a disfrutar de este hermoso balneario. Este es el balneario de Cabo Rojo. Al lado de mi derecha queda ya lo que es, lo que fue el taller de mecánica de la Alcoa Exploration Company, que también lo disfrutó la compañía Ideal Dominicana. Hasta el día de hoy, no sé qué decirle que sigue siendo ahí, está el local, no le puedo decir con seguridad que se sigue siendo ahí. Esto aquí sí es el balneario, lo que disfrutamos y todavía hasta hoy lo seguimos disfrutando. Mañana es jueves, esperamos la visita del excelentísimo señor presidente de la República, que viene a nuestra provincia. Principalmente esta es una de las áreas de las que él va a visitar. En lo más adelante le vamos a demostrar, le vamos a enseñar donde están poniendo las casetas, lo que es el movimiento para el recibimiento del ciudadano presidente de la República, que va a visitar nuestra provincia, creo que ya por quinta vez. Esperamos recibirlo como él se merece, como la primera persona de importancia de nuestro país. En lo más adelante le seguiremos mostrando, y vayan guardando lo que es hasta hoy. No sabemos si lo seguirá siendo lo que era de nosotros. Nuestros negocios que tienen, no sé si el presidente o la inversionista, tienen áreas compradas por aquí. No sabemos hasta dónde nos queda el espacio a nosotros, los que somos hijos de los fundadores de aquí, de nuestra provincia. Esto es un reporte que hace la compañía Terry Te Informa de Pedernales. En la noticia, búsquelo en hora de 7 a 8 de la noche. Ahí estaremos presentándole estos detallitos que nos quedan para un recuerdo de nosotros los pedernalenses y nuestros hijos. Seguimos informándoles.